al laboratorio del Nine para meterme en su cabeza. What to do with small Zuli assistant? Jeez, I don't know. Could you put him in that deadly Nelson you were talking about? Could. On such tiny opponent, all blood might drain out ear holes. Shut up, Benny. On other hand, blood from constricted trunk could rush to tongue. And? Tongue swells, pops. Most blood drains back down throat. Interesting. Less mess that way. Mouth stuffed with giant tongue can't scream. Shut up, Benny. You have something less drastic? Could use half Deadly Nelson. What's that? Like Deadly Nelson, but less dying. How much less? Half. What happens the other half of the time? Opponent lives. Spends the rest of short life praying for death. Hey! Can you hear me down there? Maloof? Shut up, Benny. Seriously, Maloof. I apologize. Call off you, goon, and I'll never bother you again. Ever. The thing is, Benny, you're never gonna bother me again either way. So you're gonna have to offer something a lot better than that. Like what? Any ideas, Mikhail? Know anything about giant hairless bear? No. Out of ideas. Preparing Nelson. Well, wait, wait. Maybe. Maybe I did see something like that. Give me a minute to think. You ready to talk, Benny? Hold on. It'll come to me. Vale. Están todos locos. El que está colgado por poderes telequinéticos se ha debido meter con el otro. Con el ruso no. Con el pequeño. Y el pequeño ha contratado al ruso para que torture o mate al orejas. Y están pasando cosas bizarras. Le ha explicado métodos de asesinarlo, básicamente. Y entonces le han amenazado al que está colgando con que eso deje de meterse con el otro. Y dice, bueno, pero ya me vas a dejar de todas formas si te matamos. Y dice, bueno, pues tendrás que ofrecerme algo mejor. Y le ha preguntado al pequeño, al ruso, al del puñetero oso sin pelo, que yo no sé qué coño va a ser lo del oso sin pelo, pero va a ser algo. Lo están diciendo demasiado. Que se ha ido a hablar algo de él y dice que le deje pensar, que a lo mejor sí. Ni idea, pero esto es demasiado extremo, tal vez. Un poco bizarro. ¡Hola, chicos! Oh, madre mía. Vale, le ha preguntado que si ellos van sacándole los cerebros a la gente. Y han dicho que no, pero que deberían empezar a mirar a ver si hay mercado para ofrecer esos servicios. You're not going to kill Benny, are you? Difficult to say. Que si no lo vas a matar, dice que es difícil saberlo. Benny, ¿puedo hablar contigo de alguna forma? Sí. Este yo creo que es el colega del otro matón, del pelo zanahoria. Mami, a lo mejor de cada casa, de verdad. Un momento, enseguida te ayudo. Eso brilla. Eso es un objeto de los de la colección, creo. Debería cogerlo luego. A ver, creo que me voy a meter una pelea, pero no va a haber más remedio. ¿Cómo era el poder de coger a la gente? Así no. A lo mejor si salto. Corre. No. Vale, espera un momento, me puedo quedar encima de él parado. Si solamente tuviera visión tridimensional. Si solamente la percepción de profundidad sea una cosa que dominara como el resto de las personas. Bueno, no me puedo montar encima. No, no lo puedo coger. Vale, eso no ayuda. Pero puede que si lo vuelvo a hacer. ¿Y a estos? ¿Qué? ¿Vas a pegar? ¿Ruso? Maldito ruso. Pues no sé qué hacer con esto, pero tal vez deba dejarlo ahí. No tiene pinta de que deba dejarlo ahí. Tiene pinta de que deba hacer algo. Pero he intentado utilizar el poder de la mano, de coger, de agarrar, y no he podido. Seguro que utiliza el poder de verdad. No, no lo tendré cambiado. Dejadme ver. Prenderle fuego no sé si ayudará, pero puede que lo intente de todas formas.
Solo por probar. Si te prendo fuego a ti. No puedo hacer nada de nada. A ver, perdón. Este poder. No, 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 no. Este poder. Guay. Ya digo, no me deja cogerlo. Imagina que tendría que utilizar telequinesis. A lo mejor si cojo al otro. Ups. Lo desconcentro. A lo mejor no puedo hacer nada para superar esto todavía, pero ya que estoy aquí, lo intento. Quiero marcarte como objetivo. Oh. Gracias por la ayuda, pero no, aún así tampoco puedo ver osos desde aquí arriba. Perdón. ¿Que puedo levantarte con la mente? ¡Hala! No hay nada aquí. Nada de interés, por lo menos. Vámonos abajo. Nain, profesor, creo que me limpias el cerebro. No sé a qué he venido, la verdad. Necesitaba el permiso. I've been running some tests. It seems that the sensitive circuitry of the brain tumbler is picking up too much psychic interference to be safe. The thoughts of some other entity are interlacing with yours at a dangerous level, which explains many of the strange things you've seen. I must call off the experiments until we know more. Sasha, there's no time. I think my vision about Dogen came true. I'm worried it's gonna happen to the others if we don't get to the bottom of this quick. But we don't know where the foreign projections are coming from yet. Is there a faster way to find out than sending me in there to investigate? Guay. Ahora os explico cuando termine el vídeo. Excelente. Voy a ponerlo en pausa solo porque no me hable nadie. Varias cosas. Bueno, cuando hemos entrado, dice que... Bueno, necesitamos el certificado, cosa que había olvidado. Ahora que tenemos el certificado de levitar, o sea que va a haber que hacer algo de levitar en nuestra mente, vamos a tener que... Nos ha dicho que deberíamos dejar de hacer las pruebas estas porque hay demasiadas interferencias psíquicas y hay que investigar porque alguien está en nuestra mente tocando las cosas de tocar y la está liando parda, mentalmente hablando. Entonces dice, bueno, ¿y hay alguna forma de hacer eso más rápida que yo entre a investigar dentro de mi propia mente? Y dice, no, así que vamos para adentro y eso. Pero vamos, vale, esto... Ah, no había pared invisible, o sea, se podía caer uno. ¿Cuál era mi mente? Oh, Dios, la fiesta... Experimento... Oh, no, la mente del de los sensores, no, gracias. Esta es la de Sasha. La galería... Creo que si vuelvo a entrar aquí habrá algo, pero no voy a entrar todavía. No, un momento. Esta es la galería de Sasha. Sasha es el que está afuera. La galería de tiro es lo de los sensores. Entonces, la casa rosa es la mía. Vale, se me había olvidado. Esta es la mía. Ya estoy en casa. Creo que he vuelto a un punto de guardado en medio. Sí, no hay duda. Pues mejor, eso que me ahorro. ¡Conejo! Tira para adelante, yo te sigo. Creo que esto no va a ser la mejor idea, voy andando. Eso ha estado muy feo. Vale. Debería utilizar el poder de quemar, que es gratis, pero... A ver, ahora, el cacho de carne este no lo podíamos pasar, pues no... A partir de aquí me decían que no podía pasar, necesitaba lo de volar, pero... No me hace falta, con un doble salto está arreglado. Imagino que ahí arriba sí que me hará falta. Vale, me escurre. Voy a usar la bola ya. Pero parece un sitio muy raro para usar la bola, no hay espacio. Plataformear va a ser difícil, digo yo. Es un espacio tan reducido. Madre mía, esto va donde quiere. Bola, sube para arriba. Ahí, poco. Míralo, míralo, míralo. En la cuesta me caigo. Esto no tiene el globo, es verdad. El globo se hacía así. Así, no. A ver, déjame recordar los controles. Con el doble salto, no. Con triángulo, no. Con este tampoco.
Atacando tampoco. Hostia, ¿cómo se hacía el globo? Tengo que acordarme de los controles ahora. Enseguida... Ajá, L1. Vale, vale, vale. Tal vez sea eso lo que quieren que utilice. Es que como estoy utilizando mando de Play, quizá los controles no estén como deberían, porque es la versión de PC. ¡Oh, no! Madre mía. Tal vez para plataformear podrían haber escogido un objeto que no sea una bola en la que estás constantemente en movimiento o te caes. Voy a hacer un detalle. ¡Pégale primero! Ya le pegué, empezó a salir mierda. Creo que ya contaba como lo que le había pegado, pero voy a pegarle... No, el problema no es el cacho de carne, el problema es la bola. Ah, ¿no? Pensaba que ya le pegué. Pero no estoy haciendo nada. ¡Ah! Entiendo, vale. Esto cuenta como gas. No lo había pillado. ¡Hostia! Ahora entiendo por qué necesitaba lo de levitar. Por el globo. Screaming? All right, I remember. Sigue pareciéndome al cabeza de zanahoria eso. Gas de la risa. Ha escupido el cerebro. Oh, boy, there's that pesky brain. Here's a tissue. Now, don't you feel better, my dear lad? TV. Of course, right here. And this bad tooth, we'll just drop it in the old garbage chute. Now don't you solid foods for 6 hours. Lily. ¿Cuándo hemos entrado? TV. Qué inquietante, chaval. Vale. En la sala de al lado ahora están chupando el cerebro y mola la forma de tirar el cerebro. Le echan pimienta y lo escupe por la boca esa. Debería hablar contigo, ¿no? Sí, va a ser lo que hay que hacer. Gracias por la conversación. Vamos a abrir esto entonces. Nos vamos a tener que tirar para adentro. De hecho ya lo ha hecho. ¿Los cerebros caen en una sala de planos? No entiendo nada. Vale, han metido el cerebro en un plano de un tanque que de repente se ha hecho de verdad. Estamos en un mundo dibujado, como de planos, hostia. Y el cerebro dispara láser. Vale, no sabía que podía hacer eso. Imagino que tendré que disparar. Un momento, ¿qué es eso que ha salido por ahí? No me quita el ojo aunque vaya corriendo rápido. Cuando se pone en rojo, vale, tener cuidado. Cuando se pone en blanco, a lo mejor hace lo de ramblar. ¡Ajá! Ya estás atascado. ¿Puedo dispararte? No puedo ¡Oh! Vale. Por aquí arriba tal vez haya algo. ¡Ahora no me ve! Si solo pudiera fijarle... No puedo esconderme. ¿De qué forma le quitaré vida? Oh, Dios. Tiene que haber algo que pueda hacer. A ver, dejarme pensar antes de nada. Dispara todo lo que quiera. Llegará un momento en el que pierda todas las... Granada de confusión. Me han invertido los controles. Oh, durante un momento nada más. Qué cabrones. Hay algo que hacer que no es meterme contra él. Pero la cámara fija en él. ¿Aquí arriba hay plataformas? No, son de mentira. Son planos. Target lock.
gotta hide behind something. Ya, eso ya lo había pillado. Que tengo que esconderme detrás de algo. Tal vez hacerlo de arriba. No, tiene pinchos. No hago nada. No, escóndete, escóndete. Mierda. No está suficientemente bien escondido. Tiene un punto débil debajo, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer cuando se levanta la panza. ¡Ah, mierda! No sabía que me iba a disparar otra vez. A ver. Ah, no, es la granada de confusión, vale. Estoy ligeramente invertido. Ah, me he equivocado de botón. Hostia, la granada, ¿no? Solo me cambia izquierda y derecha, pero arriba y adelante y atrás no, entonces es más confuso todavía. Man, I am so smart. Ajá. Soft gelatinous underbelly. Here I come. Tengo que pegar. Vale. Y ahora seguramente cambio los ataques. Vale, por lo menos ya sé cuándo. No, escóndete. Y me han recuperado los puntos para esconderme. Pero no voy a poder hacerlo mientras esté aquí encima. A ver. Hola. ¡Ay! Bien, bien, bien. Voy a intentar no gastar más balas de las necesarias. Ahora por lo menos ya sé qué hacer. Me ha costado muchísimo adivinarlo, joder. ¿Ya? ¡Empatilla! ¡Empatilla como no has empatillado en tu vida! No va a empatillar. Ahora, bien. Lo tengo. Ahora tendrá que cambiar los ataques, o sea, lo tengo clarísimo. Oh, no. Estúpida confusión, vale. Seguramente sea una ronda más. No me va a dar tiempo a matarlo. Se va a quedar con el piscajo, lo estaba viendo. A ver, venga. Última ronda. Esto es súper extraño. Pero es... No me esperaba una cosa así, así de la nada. Mola, está guay. Hola. Así jefe sin venir a cuento. A ver. Ven que te dé un masaje por última vez. Ha explotado en ecuaciones. ¡Eh, demonios! Cerebro, no te autodestruyas. Un momento, esto es una segunda fase. Oh no, oh no. Tengo que plataformear. Tiene rango limitado. Bien. Por lo menos aprovecharé. Pensaba que ya podía coger el cerebro tranquilamente y estaba andando hacia él. Y digo, han puesto un obstáculo más para tocar los huevos. No. No tengo vida. No hay vida en ninguna parte. Y dispararle no le afecta porque está demasiado lejos, probablemente. Aunque me dan munición. Oh, yo me había confiado ya. Un momento, ¿y si utilizo esto? No puedo. Ah, tenía lo que me recuperaba vida. ¿Por qué me he metido dentro de la granada? Yo solo... Vale, vale, ya voy. Odio la fase rápida. Me he saltado de folla. No se le puede disparar, ¿verdad? Déjame comprobar que no se le puede disparar. No, tendré que comer. Qué bien apunto a veces. Me voy a alejar, que mientras estoy confuso no me voy a meter ahí dentro. Lo rebota. Qué poco ha faltado. Bien, menos mal que el caramelo me salvó la vida. No me acordaba del caramelo ni de lo que hacía. Estamos en la mente del... otra vez. Las interferencias son suyas. Rasputin,
I'm sorry. I had to abort the experiment. Something unbelievably urgent has come up, and I must leave immediately. I know! You'll never believe— Hold that thought. In a rush. Official Psychonauts business. Wait! So is this! Official Psychonaut, eh? You forgot your— Su mente. ¿Vamos a espiarle la conversación que van a tener metiéndonos dentro? I know. It's from Oleander's mind. Oleander. I think I was in the coach's dream that whole time. Ever since I stepped through the static in the caravan, it felt funny. I knew I wasn't obsessed with meat. But Mari is. And was stealing psychic brains to arm a fleet of deadly tanks, apparently. I've got to tell Lily. She's waiting for me down by the boathouse. Down by the water? Uh-oh. Better hurry. Vale. Se... Vale, estamos dentro de la mente de Oleander, en realidad, no de la nuestra. Y Oleander, por lo visto, está obsesionado con robarle la mente a los chiquillos para hacer un, para formar un ejército de tanques. Eso ha salido de la nada. Lo del ejército de tanques. Para dominar el mundo. Y, hombre, eso siempre está bien. Puedo respetar a un villano que quiera dominar el mundo. Si vas a ser un villano, por lo menos apuntar a lo más alto. Pero, vale, el militar chungo va a ser chungo, solamente. Debería dejar de utilizar la bola para intentar subir por las escaleras, tal vez. Entonces, ha dicho que quiere que avisara... No recuerdo a quién ha dicho, creo que ha dicho a Lily. Ahora Lily... Lily es la otra chiquilla, ¿no? La que estaba también dentro de la, del sueño. O de la pesadilla. Se ha hecho de noche. La chiquilla, el romance, vamos, imagino. Uno sabe que podía llegar ahí.